Estimados y finos amigos, qué buena temporada de la pandilla del Monterrey. 10 partidos ganados, 30 puntos. Se los dije en algún video, alguna vez se los dije en algún video que el Monterrey tenía la calidad y el plantel para derrotar a 10 rivales independientemente si se jugara de local o de visitante. Yo considero que el Monterrey debe de tener un torneo a buen nivel. ¿Y a qué me refiero? Cumplir la lógica simple y sencillamente. Por simple plantilla, el Monterrey tiene los jugadores y la calidad para vencer a 10 equipos de la Liga 10. Con eso ya son 30 puntos y ya estás en un torneo de muy bueno a casi excelente. Bueno, no excelente, pero sí un torneo muy bueno. Bien por Víctor Manuel Bucetich, por armar un gran plantel, bien por la directiva, porque lo que hemos visto con la pandilla ha hecho milagros. ¿Cuántos lesionados no ha tenido el Monterrey? ¿Cuántos lesionados incluso no contó hoy? Y el Monterrey ganó. Obviamente es un rival débil, ya está eliminado, pero ganó. Eso es lo más importante. Importante también que Vegas retome la confianza con ese gol. Ya lo vimos en la entrevista que pasamos ahorita en vivo, donde anuncia que ya es papá. Entonces, eso le va a dar una buena energía positiva o mucho ánimo en lo personal para Vegas. Me preocupa un poco lo de Pizarro, que ya me lo bajaron del avión de Qatar y cuánto le va a pegar esto a Pizarro, sobre todo que no anda a buen nivel con la pandilla. Me preocupa el mismo caso, la misma situación con Poncho, que ni siquiera fue tomado en cuenta. Es una de las cosas que yo no puedo creer hasta la fecha, por qué Poncho González no fue considerado en este proceso de Qatar. En fin. El Búfalo y Berterame, buena temporada. Ambos se perdieron algunos partidos, unos por lesión, otros porque debutaron tarde, pero han cumplido muy bien su papel con la pandilla. Entonces el Monterrey, lo que no me gustó mucho del partido, obviamente, es el primer tiempo, donde otra vez cede la iniciativa al Atlas. El Atlas tuvo dos jugadas donde le pudo clavar dos goles en dos manos a manos y Andrada resolvió bien. Segundo tiempo, táctica fija. Tanto que le pedía yo a la pandilla un gol en táctica fija, por fin se dio por conducto de Vegas. Y otro buen remate de Gallardo que anda en plan grande. Gallardo que está asegurando y reconfirmando por qué está en Qatar y por qué es titular con la pandilla. Excelente el momento que vive este jugador mexicano. ¿Qué podemos esperar en la liguilla del Monterrey? No sabemos qué le depara la pandilla. Sin embargo, espero que todos y cada uno de ustedes hayan disfrutado el camino. Temporadón rico y sabroso, a pesar de tanto lesionado, a pesar de tanto imponderable que se le ha presentado a Víctor Manuel Bucetich. Pero miren, ahí está la pandilla, mero arriba y nadie me lo baja. Segundo lugar, y vamos a ver qué pasa en la última jornada, si puede desplazar o no al América. Independientemente de eso, ya la temporada es muy buena. 34 puntos, lo que queremos ver siempre del Monterrey. Un plantel vasto, un plantel con personalidad de local y de visitante. Falta la cereza al pastel. Porque el pastel está muy rico, como dijo aquel comentarista, pero falta la cereza y vamos a ver si se logra. Por lo pronto, disfruten. Se viene un receso importante porque va a recuperar a Funes Mori, que es una pieza muy importante en el ataque y sobre todo para la liguilla. Entonces, por ahí el Monterrey puede ser un rival más peligroso. Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para fútbol fino, el Pandy Moncada.